Yo creo que era importante celebrar hoy esta reunión entre el Gobierno de Castilla y León y los grupos parlamentarios, porque, como saben, se firmó un acuerdo con todos y todos han estado presentes en la reunión para defender una postura común de cara a la reforma de la financiación autonómica, que en este momento pues existen una serie de trabajos que se están llevando a cabo. Y creo que, derivado de esta reunión, puedo decir que se mantiene ese espíritu de consenso, de defensa de los intereses de nuestra comunidad, y yo creo que agradezco a todos los grupos pues el apoyo, en definitiva, a algo que es el futuro de Castilla y León y que es buenísimo para, que es bueno que esté ahí para todos los ciudadanos que viven en esta comunidad autónoma y para la mejora de los servicios que se prestan a estos ciudadanos por parte del gobierno regional. Bueno, en este, como digo, espíritu de consenso, se ha informado de todas las reuniones que ha habido hasta este momento. Primero, de una percepción general, que es, yo creo que las negociaciones del modelo de financiación no van a ser rápidas, que se está trabajando en ello sin pausa, pero que no va a ser fácil llegar a un consenso en la reforma del modelo, por una cuestión que además lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, que si no hay un consenso de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, pues no va a salir la ley que reforma el modelo de financiación, aunque tampoco es fácil alcanzar un consenso entre comunidades autónomas para la reforma del modelo. Por lo tanto, los trabajos se están alargando, más de lo que se estableció en la conferencia de presidentes, aunque se han celebrado tres reuniones ya y se va a celebrar una cuarta. Van los directores de financiación de todas las comunidades autónomas y luego, bueno, pues está por otra parte el Gobierno de España. La primera reunión les di debida cuenta de la misma y era para tratar cuestiones relacionadas con los tributos que gestionamos las comunidades autónomas y la recaudación de los tributos, y ahí muy resumidamente les digo que la postura de Castilla y León es que no queremos mayores porcentajes de cesión porque no suponen mayor autonomía financiera, y bueno, se ha tratado también un poco la cesión de la tributación medioambiental, muy resumido. En cuanto a la segunda reunión, se habló de la suficiencia financiera de todas las comunidades autónomas, de si lo que se pone en el modelo de financiación es suficiente para financiar todos los servicios que prestamos las comunidades autónomas a los ciudadanos. Y ahí hay un desequilibrio que ya también se lo anuncié en su día, entre cómo ha evolucionado la recaudación del conjunto de España y cuánto es el dinero que hay en el sistema de financiación. Y hay una gran disparidad, de manera que, aunque la recaudación ha crecido y a unos porcentajes importantes, la financiación que recibimos las comunidades autónomas lo ha hecho en mucha menor medida que la financiación que ha recibido el Estado por los impuestos que pagamos todos. Por lo tanto, como digo, hay un desequilibrio que, a juicio de todas las comunidades autónomas, es preciso corregir. Bueno, digo esto muy resumido, todo lo que se ha tratado en las reuniones, de las que se ha informado a los grupos parlamentarios. Y en último, bueno, y cada uno ha planteado su postura, que luego les comentarán. Y en último lugar, lo que se nos ha pedido en esta reunión, ya se nos había pedido previamente, era las entregas a cuenta derivadas de la prórroga presupuestaria, y se les ha informado de esas entregas a cuenta, y les paso a decir que si comparamos las que nos comunicaron en julio del año 2017 y las que nos han comunicado ahora, derivadas de la prórroga a principios de enero, la diferencia es, son 279,6 millones de euros menos. Bueno, esto es una consecuencia de la prórroga presupuestaria. Normalmente esto ha ocurrido ya en varias veces, el año pasado concretamente. Lo que se hace ahí es que los mismos recursos que se repartieron el año anterior se reparten este año, solamente varía la liquidación de hace dos años. Y en ese sentido, bueno, pues se ha hecho lo mismo que se hizo el año pasado y lo mismo que se hizo hace años cuando hubo prórrogas presupuestarias: congelar las entregas a cuenta y darnos la liquidación correspondiente al año 2016 en este caso. Y eso ha sido un poco el resumen de lo que se ha tratado.